Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Ya estamos aquí otra vez y ya nos queda poquito para acabar esta Virtual Infer 2022, pero bueno, estamos con las mismas ganas, el mismo entusiasmo y además hoy tenemos una charla súper interesante, calidad y selección embrionaria. Tenemos aquí a Leonor Ortega, directora de los laboratorios de Vida Fertility, que nos va a explicar un montón de cosas súper interesantes que, bueno, todas y todos estamos siempre queriendo saber, preguntando por detalles, intentando entender y creo que bueno, va a ser muy, muy interesante para todos. Bueno, quiero también dar las gracias a todos por los comentarios y por el cariño de estos días, vamos, estamos encantados de recibir en la asociación. Y bueno, pues darle la bienvenida a Leonor, que como sabemos los embriólogos y las embriólogas, pues sois los que manejáis al final nuestros hijitos, nuestros embrioncitos, los primeros que estáis ahí con ellos y bueno, eso es una parte fundamental en todo el proceso para que lleguemos a cumplir nuestro sueño. Leonor nos va a dar una charla y luego después pues estará aquí para contestar a todas las preguntas. Así que como siempre, bueno, pues nos vais mandando las preguntas y luego se las vamos lanzando a Leonor cuando termine de hablar, ¿vale? Así que nada, Leonor, bienvenida y nada, pues con muchas ganas de escucharte. Venga, pues voy a compartir la presentación. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por... A ver. Compartir. Se ve ya Isabel, ¿verdad? Creo que sí que la estáis viendo. Bueno, lo que os comentaba primero, bueno, agradecer a la Asociación Red Nacional de Infértiles por la organización de estas jornadas durante toda la semana, por darnos la posibilidad desde Vida Fertility a colaborar y a estar aquí un ratito con todos y con todas vosotras. Y bueno, pues a ver si en la próxima horita pues os puedo dar un poquito la visión que tenemos en el laboratorio, cómo trabajamos y ayudaros a comprender un poquito lo que hacemos y cómo suceden las cosas en el laboratorio. Para los que no me conozcáis, pues soy Leonor Ortega, embrióloga de profesión desde hace ya bastantes años y actualmente trabajando en Vida Fertility. Quería empezar esta charla poniéndos un vídeo. No sé si a todos... Perdóname que te interrumpa, es que no se ve la presentación, se ve una pantalla en blanco. Disculpa, si puedes volver Voy a la... Mira que lo hemos probado a veces, ¿eh? Sí. Si no, vuelve, ciérralo y vuelve a darle a presentar, a ver si así. A ver. ¿Ahora la veis? Está cargando. No, ahora me aparece tu pantalla. Ahora. ¿Ahora sí? Se ve con tus anotaciones, eso sí. No sé si tienes otra manera de ponerla. A ver, voy a cerrar todas. Estaba viendo la pantalla. Ahora se ve en la vista que querías presentar antes, A la que ver. estaba probando. Así como se ve. Así se ve con tus anotaciones. Vale, es que ahora no sé cómo. Esto. Así se ve como si estuvieras viendo un PowerPoint en tu ordenador, si lo estuvieras repasando, pero se ve en grande la presentación, la slide que estás. Tiene que haber aquí. A ver, mira, si te vas abajo, ese Ahora iconito. Bien, se ven las anotaciones. perfecto. Sí, pantalla completa, perfecto. Vale. Bueno, pues lo primero de todo quería compartiros este vídeo para empezar la presentación. No sé si todos habéis tenido acceso a este tipo de imágenes en internet o si ya os habéis hecho algún ciclo, pero bueno, yo he visto millones de veces vídeos como este y me sigue sorprendiendo la evolución, el desarrollo de los embriones. Nosotros esto lo vemos a diario, pero eso, son unas imágenes bastante impactantes. Aquí tenemos un ovocito que acabamos de microinyectar, lo ponemos en un incubador, que luego os explicaré cómo se utilizan estos incubadores time-lapse y lo que hacemos es observar todo el desarrollo embrionario. Aquí empiezan ya las divisiones, ya tenemos un embrión con dos células, aquí se divide a cuatro, el embrión se va dividiendo hasta que siempre divisiones pares. Esto sería un día 2, día 3 de desarrollo, ¿vale?
Aquí veréis ahora en breve vuelve a dividirse, se vuelven a ir dividiendo las celulitas, las blastómeras, hasta que más o menos se divide hasta 10, 12, 14 células. A partir de ese momento comienza a compactarse el embrión, se empiezan a unir las células, como veréis ahora a continuación. Esto sería ya un día 4 de desarrollo embrionario, más o menos. Se compactan, ahora veréis cómo se produce la compactación. ¿Veis? Ahí ya se están juntando todas y lo que hacen es unirse para volver a comunicarse, reorganizarse. Y entonces empezar a blastular y formar lo que será una estructura de blastocisto, que es la que tenemos en día 5, día 6 de desarrollo embrionario. ¿Veis? Aquí ya empieza a... Aquí veis la cavidad y empieza a colocar y a diferenciarse las células. Esto ya sería un blastocisto. Como veis, hemos pasado de una célula, que es el ovocito con el espermatozoide microinyectado, a esta estructura que puede tener pues, entre 150, 200, 250 células. Aquí empieza a salir el embrión. Y aquí ya tendríamos un blastocisto en día 5, día 6. Que os he cortado el vídeo justo al final cuando quería que se quedara la imagen. Aquí. Vale, esto sería ya un embrión listo para transferir y para la implantación, para que se produciera la implantación en el útero, tras la transferencia. Pero bueno, ¿qué pasa antes de todo esto? Pues antes de que se forme este embrión, lo que necesitamos, como todos sabéis, es un ovocito y un espermatozoide y lo que hacemos en el laboratorio es unirlo, ¿vale? Para generar este embrión. ¿Cómo nos llegan a nosotros los ovocitos al laboratorio? Pues estas son tres imágenes de tres ovocitos recién extraídos tras la captación folicular y lo que hacemos es, en el laboratorio es recibirlos así, los ponemos bajo una lupa, los pasan en un tubito, los ponemos bajo una lupa, los captamos y esta es la estructura del ovocito que va rodeado de toda esta capa de células de la granulosa. Si los vamos a someter a un tratamiento de fecundación in vitro, sin microinyección espermática, lo que hacemos es ponerlos así en una plaquita y dejar que los espermatozoides entren dentro. Pero si lo que vamos a hacer es microinyectarlos, utilizar la técnica ICSI, que vosotros conoceréis, lo que hacemos es introducir dentro el espermatozoide. Y para eso tenemos que limpiar todas esas células que están alrededor. Entonces, cuando los limpiamos, obtenemos tres tipos de estructuras. Podemos obtener un ovocito, que sería en tres estadios madurativos diferentes. La vesícula germinal, que sería un estadio inmaduro, que es la foto que os he puesto aquí, donde tenemos el citoplasma oscuro. Esta estructura no está capacitada ni citoplasmáticamente ni nuclearmente para ser utilizada, por lo que son descartados. La siguiente fase del ovocito por estadio madurativo sería un metafase 1, que sería la estructura que veis aquí, ¿vale? Tenemos el citoplasma y la membrana. Sería inmaduro, no tenemos corpúsculo polar, por lo que indica que no ha habido maduración y que in vitro puede madurar. Nosotros estos ovocitos, después de acumular, los podemos dejar un tiempo en el laboratorio y ver si son capaces de mostrarnos esa maduración para poder microinyectarlos. Y la estructura que más nos gusta en el laboratorio y que es la que necesitamos sería una estructura, un ovocito así, que sería un metafase 2, que sería un ovocito maduro, que ya como veis tiene aquí el corpúsculo polar, lo que nos indica que está listo para recibir al espermatozoide y poder microinyectarse y fecundar y dar lugar a un embrión viable. ¿Qué ovocitos nos podemos encontrar? Este sería pues, un metadós, un ovocito precioso y perfecto. Luego podemos encontrar ovocitos pues, que tienen el espacio perivitelino, que es esto de aquí, un poquito aumentado, ovocitos que están septados, ovocitos que son dos en uno. Podemos encontrar ovocitos amorfos, como este que veis aquí, con la membrana pelúcida también amorfa. Podemos encontrar ovocitos que tienen cuerpos en el interior y que tienen vacuolas, como este que os ponemos aquí arriba. Y en fin, bueno, como veis podemos encontrar morfologías muy variadas. No siempre todos son bonitos y la morfología del ovocito también es muy importante para extrapolarla, por decirlo de alguna manera, a la morfología que podemos encontrar luego en el embrión. El otro 50% del tratamiento, como sabéis, es el espermatozoide. Aunque muchas veces no parezca que sea este 50% del tratamiento, porque muchas veces al varón, bueno, pues mientras haya alguno y se mueva,
todo vale. Bueno, también hay que ver ese que tenemos, que se mueve y que está presente, ¿qué nos aporta? Es verdad que los criterios de morfología pues son, de espermática, son bastante estrictos y además, para que os hagáis una idea, un varón está diagnosticado como no teratozoospermia cuando solamente con un 4% de espermatozoides normales tenemos, ya no es terato. O sea, digamos que el porcentaje de espermatozoides normales que necesitamos para diagnosticar a un varón que no tiene fallos en la morfología es muy bajito. Lo que quiero que entendáis es que al final casi todos los espermatozoides del varón son anormales. Es las mediciones o las características que tiene que cumplir un espermatozoide para ser normal, bueno, pues os las he puesto aquí a modo de curiosidad. La cabeza tiene que ser oval y tener el contorno liso, tiene que medir entre 3 y 5 micras y de ancho entre 2 y 3. El acrosoma, que es esta parte que veis aquí, que está señalada, tiene que ser homogéneo y ocupar entre el 40 y el 70% del porcentaje del volumen de la cabeza. Y luego, bueno, no tener defectos ni en la pieza intermedia ni en la cola. Aquí os he puesto una imagen de posibles anomalías que puede presentar un espermatozoide. Como veis, pues son muy variadas. Todas estas serían defectos en la cabeza del espermatozoide. Y aquí tenemos defectos en la pieza intermedia, en la cola y exceso de resto citoplasmático. Como veis, nos podemos encontrar infinidad de morfologías de la cabeza. Aquí se han representado algunas, pero bueno, luego bajo el microscopio la verdad es que se ven un montón de anomalías diferentes y sobre todo mixtas. Hay muchas veces pues, que un espermatozoide tiene alterada la cabeza y también tiene alterada la cola. Normalmente los espermatozoides pues eso, presentan alteraciones mixtas. Aquí también os he puesto unas imágenes para que veáis cómo lo vemos nosotros en el laboratorio. Nosotros lo que hacemos con ese semen del eyaculado, hacemos una extensión, la teñimos y lo vemos como lo veis en estas imágenes que os he puesto aquí. Aquí tendríamos espermatozoides, pues mirad, tanto el 27 como el 28 serían considerados normales, aunque veis que entre ellos también hay unas pequeñas diferencias. Luego tendríamos el 13 y el 14 que son anormales en la pieza, no sé si lo veis, podéis observar bien, esta está pues mal insertada. Luego os he puesto aquí el 22, que es un espermatozoide que tiene un defecto en la cola enrollada. Perdón, y el 23, que como veis tiene la pieza intermedia engrosada. Bueno, ¿y qué hacemos con estos ovocitos y estos espermatozoides? Quería que vierais esta parte para que entendierais también que esa morfología ovocitaria y espermática también es importante, ¿vale? A la hora del resultado del ciclo. Ya no solamente hay que clasificar los embriones, que es el resultado final, sino también que tenemos al principio del tratamiento. ¿Qué hacemos nosotros en el laboratorio? Pues, como sabéis, unimos estos dos gametos mediante la inseminación artificial, que es la técnica, como sabéis, menos invasiva. Nosotros se introduce una cánula con los espermatozoides y se produce la fecundación en las trompas de Falopio de la paciente. Luego podemos hacer una FIV convencional, lo que os comentaba antes. En este caso, ponemos el ovocito rodeado de todas esas células de la granulosa y dejamos a los espermatozoides por otro lado. Se deja normalmente overnight. Y al día siguiente decumulamos y vemos que ha fecundado correctamente. Y luego, la última técnica, que es la más invasiva, por así decirlo, y la más habitual, es la microinyección espermática o el ICSI, donde introducimos con una aguja el espermatozoide dentro del ovocito. Bueno, al realizar estas técnicas, ¿qué podemos obtener al día siguiente cuando llegamos nosotros al laboratorio? ¿Qué es lo primero que analizamos después de generar estos embriones? Pues lo primero que vamos a observar es la fecundación. Podemos tener una fecundación normal, que sería la que os muestro en esta imagen, donde tenemos dos corpúsculos y dos pronúcleos. Estos serían los pronúcleos y estos los corpúsculos. Pero hay muchas veces que también observamos estas imágenes. Un 3 pronúcleos o un ovocito que tiene micronúcleos, que tiene muchísimos. En ambos casos, estos ovocitos serían descartados, no podríamos utilizarlos. Estos preembriones y nos quedaríamos con los pronúcleos cuando tenemos dos pronúcleos y dos corpúsculos. El hecho de que existan 3 pronúcleos o más pronúcleos indica que la carga genética de estos preembriones no es correcta, entonces se descartan. Aquí os he querido poner una imagen del desarrollo embrionario, el mismo vídeo que os he puesto antes, pero en imágenes para que lo veáis segmentado. ¿Vale? En día 2 pues, tendríamos normalmente de 4 a 5 células, en día 3 de 8 a 10. Día 4 es el estadio de mórula y en día 5, día 6, la estructura de blastocisto.
Ahora os voy a explicar cómo clasificamos en el laboratorio dependiendo del día de desarrollo en el que nos encontremos, cómo clasificamos nosotros los embriones. Vale, mira, los embriones que tenemos en día 2 y en día 3, la fecundación ya lo he explicado, día 2 y día 3 sería de la siguiente manera. Podemos tener embriones, dependiendo del día, pues con un número de células determinado, más o menos. Siempre están las blastómeras rodeadas de esa zona pelúcida, de esta membrana. Esta membrana es la que es proveniente del ovocito, que conforme el embrión vaya creciendo, se irá afinando, ¿vale? Luego lo veremos conforme vaya desarrollándose, veréis este afinamiento en la siguiente clasificación. Entonces, aquí lo que hacemos en día 2 y en día 3 de desarrollo es clasificar atendiendo al número de células que tiene el embrión y a la cantidad de fragmentos que presenta. En este caso, pues este embrión sería un 4 células grado 1, porque la fragmentación es menor al 10%, y aquí tendríamos un embrión en grado 1, también con 8 células. ¿Cómo clasificamos la fragmentación? Pues va del 1 al 5, dependiendo de la cantidad de fragmentos que tengamos. Aquí os he puesto unas imágenes donde veis esa cantidad de fragmentos cómo va aumentando. ¿Por qué son importantes estos fragmentos? Son importantes por varios motivos. Los fragmentos son desechos celulares que cuando el embrión divide esas blastómeras, elimina aquellos fragmentos que no le interesan o que no son correctos. ¿Qué pasa? Cuantos más fragmentos haya, implica que peor son las divisiones celulares y además luego eso le impide compactar. Habéis visto antes en el vídeo, os he enseñado que de día 3 a día 5 seguía dividiéndose mucho el embrión, se compactaba para reorganizarse celularmente y luego dar lugar al blastocisto. ¿Qué pasa si hay muchos fragmentos? Le molestan a las células para pegarse, entonces para unirse y establecer esta reorganización. Por lo que la tasa de blastocisto y de evolución de desarrollo embrionario de estos embriones es siempre menor. De hecho, hay artículos que ya nos indican que cuando hay más de un 50% de fragmentos en el embrión, la tasa de implantación es prácticamente nula. Y aquí tenemos pues, a la estructura que actualmente pues, es la estructura, pues, la estrella de la fiesta. Actualmente ya casi todos los laboratorios llevamos los embriones a día 5 de cultivo y obtenemos estructuras como la que veis aquí. Esto es la zona pelúcida, que es la membrana que os comentaba, que es la propia del ovocito, que va afinándose. Veis como aquí ya está mucho más estrecha que en los anteriores embriones. Y esa membrana es la que el blastocisto luego rompe y sale para poder implantar en el endometrio. El blastocisto tiene dos partes muy diferenciadas. Una es el trofoblasto o trofoectodermo, que es toda la parte externa. Es toda la parte que tapiza y que dará lugar a la placenta. Y luego la masa celular interna, que es esta parte de aquí, que es la que va a dar lugar al propio embrión, ¿vale? Eso es lo que va a dar lugar al bebé y todo el trofoblasto es lo que va a dar lugar a la placenta. Y el blastocele, que es la cavidad que queda interna, que es la que os he explicado antes, que cuando reestructura empieza a cavitar, empieza a hacer ese espacio, ese agujero que se llama blastocele. Y bueno, ¿cómo clasificamos estos embriones? Anteriormente os he dicho que eran dos números, que son número de células y fragmentos. Pues en el blastocisto clasificamos atendiendo a más factores. Lo primero, un numerito que va del 1 al 6, que lo que implica es el grado de expansión que tiene ese embrión, el grado de crecimiento, para que me entendáis. Como veis aquí vemos desde el grado 1 hasta el grado 6. El grado 6 es cuando ya ha salido de la membrana. Esta es la membrana inicial del ovocito, que tanto estoy haciendo hincapié con esto. Lo que hace es empezar a crecer y conforme más crece y más se siguen dividiendo estas células, más crece y lo que hace es presionar esa membrana, la estira y por eso se queda tan finita. Cuando ya empieza a... Lo que hace el brazo es colapsarse, crece, 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 respira, porque lo que hace es contraerse y volver a abrir para romper esa membrana que rodea al embrión. De manera que finalmente consigue romper por algún ladito. Esto a veces en el laboratorio lo hacemos de manera artificial, en lo que se llama Hatching asistido. Rompe por un ladito, como veis aquí, y ya finalmente en las siguientes contracciones consigue salir, que esto lo hace cuando transferimos un blasto que no está aún fuera de la membrana, esto lo hace intraútero. Y así, de esta manera, puede conectar con el endometrio y realizar la implantación. Esto sería con respecto a la expansión. Ahora nos vamos a la masa celular interna, la masa que os he dicho que da lugar al embrión en sí.
Tenemos cuatro categorizaciones, de la A a la D, al igual que con el trofectodermo, ¿vale? Ahora clasificamos en base a al trofectodermo y a la masa celular interna. En ambos casos van de la letra A a la D, siendo A la mejor y D la peor. A es, para simplificarlo, más cantidad de células, la que un trofectodermo muy tapizado y una masa celular interna muy compacta. B serían menos células o más expandidas, menos tapizadas. C, en el caso de la masa, sería una C que prácticamente se intuye, pero no se ve claramente. El trofectodermo C implica pocas células en el trofectodermo. Y luego el grado D en ambos casos, en el grado D en masa celular interna es porque directamente no vemos la masa, y en el trofectodermo es porque tiene muy poquitas células. Como entenderéis, el grado de expansión, es cierto que cuanto más expandido el blasto está, más evolucionado está y mejor pronóstico, pero a partir de que tengamos un blasto 3 o 4, el pronóstico tampoco varía tanto. En cambio, los trofectodermos y las masas grados A y B son los mejores, mientras que C y D son bastante inferiores. De hecho, ya los embriones clasificados como CC, CD, DC, pocas veces o en pocos centros se transfieren, pero por ejemplo congelar, son blastos que sobreviven peor a la desvitrificación embrionaria. Entonces, con eso tenemos que tener pues también un poquito de cuidado y saber que estos embriones que estamos congelando pues luego tienen menos probabilidades de éxito. Aquí os he puesto varias imágenes de blastos, ¿vale? Para que veáis, puede haber un montón de combinaciones y un montón de... Aquí el primero que os he puesto es un blasto 4BC, este es un blasto 4AC, por la expansión, este es un blasto 4A, para que veáis la diferencia de trofectodermos y de masas que nos podemos encontrar. Luego aquí tenemos un blasto 5, porque este ya está fuera, lo hemos categorizado como BB. Aquí tenemos un blasto 3, como veis aún le queda un montón de membrana, está muy gordita. ¿Vale? Y aquí tenemos pues otro blasto 5, pero en este caso es un CB, porque la masa no se intuye y el trofectodermo sí que está bastante tapizado. Pero bueno, de todos estos, como a simple vista podréis observar, el mejor que tenemos aquí es en estas imágenes es este. Y bueno, y ahora viene lo importante. ¿Cómo seleccionamos al mejor embrión? Para nosotros también es difícil. Para eso tenemos técnicas en el laboratorio que nos ayudan a elegirlos. Y es verdad que, por ejemplo, en esta imagen que os he puesto aquí, pues en esta cohorte de embriones, donde 8 embriones, 8 blastos de buena calidad, con masa diferenciada, trofo diferenciado, pues si nos quedamos con esta foto, es difícil decir cuál elijo. Entonces, bueno, para que una técnica de selección embrionaria para nosotros sea buena, pues lo importante es que no sea invasiva y que no dañe ni a los gametos ni a los embriones, que sea objetiva y que todo el mundo la haga igual, por lo menos intralaboratorio, para que no haya diferencias. Y también lo ideal sería que fuera objetiva entre laboratorios, para que todos más o menos, es verdad que hay una clasificación estándar y que todos intentamos guiarnos por los mismos patrones, pero al final no deja de ser un poco subjetiva el valorar la morfología. Porque a lo mejor lo que para mí es un blasto 4AB, para otro puede ser un BB. Es cierto que entre los grados A y B al final las diferencias son muy bajas y son pocas. Pero en grados o en embriones que están más al límite, pues a lo mejor puede haber diferencia de criterio. Luego también es importante que tenga unos resultados robustos y que da igual lo que yo os digo, que yo lo valore en mi laboratorio, que lo valore otro embriólogo o que se valore en otro laboratorio y que sea evidentemente competitivamente hablando tanto para los pacientes como para el propio laboratorio y que lo podamos asumir. En este punto es cierto que la morfología es la que peores jugadas nos puede pasar y todos los laboratorios pues hacemos controles internos entre nuestros embriólogos, hacemos controles externos. Te mandan imágenes, las analizas, luego ves la diferencia que has tenido con otros laboratorios, cómo te desvías y bueno, esto siempre es interesante, por eso últimamente, luego os lo comentaré con los time labs, se ha puesto muy de moda y va a ser el futuro el analizar los embriones al final con técnicas de selección de inteligencia artificial
y a través de máquinas, por así decirlo, porque ven muchas más cosas y de una manera mucho más objetiva que la podemos ver los embriólogos. Entonces, bueno, con respecto a la selección del mejor embrión, para nosotros es muy importante el cultivo de blastocisto. Aquí os pongo un caso donde había 6 ovocitos que estaban correctamente fecundados. En día 3 tenemos 6 embriones que tienen buena cantidad, a lo mejor el cuarto, unas poquitas menos cantidad de células, pero bueno, buen aspecto todos, podríamos haber transferido cualquiera de ellos nos hubiera valido para transferirlo, pero cuando llegamos a día 5 nos encontramos con cosas como esta. Hay embriones que siguen evolucionando, otros que empiezan a degenerar. Por ejemplo, el tercero empezó a hacer una mórula, pero vacuoló. Entonces, nos damos cuenta de que es muy importante llevarlos a día 5, ya que actualmente las condiciones que tenemos en el laboratorio de cultivo y de los medios de cultivo, los incubadores, la tecnología que tenemos, hace unos años esto era impensable, pero ahora nos permite hacer esto con total tranquilidad y sabiendo que podemos dejarlos. Hay mucha tendencia, o había mucha tendencia, hay gente que incluso piensa, no, transfíremelo a mí que seguro que me va mejor. Hoy en día, las condiciones de cultivo y los medios que tenemos nos dan la tranquilidad absoluta de que esto funciona dentro del laboratorio. En este caso, pues habríamos transferido embriones que luego no eran evolutivos. Por eso, así, llegando a cultivo largo, tenemos la certeza prácticamente en los ciclos que hacemos de que podemos seleccionar el mejor embrión y el que va a ser evolutivo. Luego también es muy importante porque analizar una morfología en un embrión, en un momento determinado del desarrollo embrionario. Nosotros antiguamente lo que hacíamos era todas las mañanas íbamos al laboratorio, sacábamos la placa y la mirábamos y la guardábamos. Muy bien, este embrión está en 4 células, pero no sabíamos qué había pasado con él hasta ese momento. Entonces surgieron los incubadores time-lapse. El incubador time-lapse es un incubador como los que había antiguamente, pero que tiene una cámara y va haciendo fotos pues, con la frecuencia que nosotros queramos, cada 5 minutos, cada 10 minutos, de manera que al final tenemos una gráfica de la morfocinética del embrión, tenemos una peli. Nosotros todas las mañanas decimos, vamos a ver qué ha pasado en las últimas 12 horas o 24 horas desde que lo hemos visto. Y además no tenemos que sacar el embrión del incubador, lo tenemos en unas condiciones estables, siempre en sitio y simplemente vemos un vídeo. ¿A qué nos ayuda esto? Nos ayuda a seleccionar mejor el embrión, porque a lo mejor ese embrión que nosotros habíamos sacado y habíamos visto que estaba en 4 células y grado 2, resulta que ahora nos damos cuenta de que ha sacado otro pronúcleo a las horas. Nosotros habíamos visto 2 pronúcleos, luego 4 células, pero en ese lapso de tiempo, en esas 24 horas, había extruido otro pronúcleo, había aparecido otro pronúcleo o ha habido una división de 1 a 3 células, lo que nos indica que hay un 10% menos de tasa de implantación, o ha habido una división que luego se ha reabsorbido. Hay muchos más factores que podemos analizar que nos ayudan a lo mejor a no elegir ese embrión el primero y dejarlo, a priorizarlos para transferir. Lo que os comentaba, con este sistema time-lapse podemos analizar todo el desarrollo del embrión desde que lo microinyectamos, como os he enseñado en el vídeo inicial, desde que lo microinyectamos hasta que llega a día 5 o día 6. No le cambiamos las condiciones de cultivo, porque eso nos lo permiten los medios de cultivo actuales. Antes teníamos que sacar el embrión en día 3 y hacer un trasiego de los embriones y cambiarlos a otro medio de cultivo porque necesitaban otros componentes. Ahora ya está todo ahí incluido. Podemos comparar los tiempos de división entre los diferentes embriones. Tenemos muchísima más información que evidentemente también estamos aprendiendo a manejar y a analizar y lo que nos queda por aprender, porque queda mucho por aprender y como os comentaba antes, la inteligencia artificial ya ha llegado al laboratorio, ya es prácticamente, bueno, casi todos, pero no todos, pero muchos laboratorios ya trabajan con inteligencia artificial, los propios sistemas de time-lapse tienen incorporado un sistema de análisis de embriones, ellos mediante un análisis de imagen te indican cuándo se ha dividido a 2 células, a 4, a 6, si ha habido alguna división reversa, o si ha habido alguna división directa, analiza la pigmentación de las blastómeras, de los citoplasmas, de cómo está ese embrión y cómo ellos, al final, siempre van a poder analizar mucha más información con un ordenador que nosotros.
Ellos tienen, ellos, como si fueran entes, tienen los datos de embriones que han implantado, que han conseguido embarazo y lo que hacen al final es machear. Pues este tiene más. Lo que te hace este sistema de inteligencia artificial, este tiene más probabilidad de dejar embarazada. Es darte un score, un ranking de esos embriones para que tú selecciones primero el que más posibilidades tiene de implantar, teniendo en cuenta un montón de factores que nosotros a simple vista no tenemos, no podemos tener en cuenta. Y luego, por último, pues un plus para esta selección embrionaria, evidentemente, son los estudios genéticos. Como todos sabemos y está súper descrito, conforme aumenta la edad materna, aumenta la tasa de aneuploidías, tanto en ovocitos como en embriones. Es una técnica que hoy en día pues, está al alcance de todo el mundo, que se puede realizar. Lo que hacemos es, después del tratamiento, cuando tenemos esos embriones, el día 5 o día 6, pues analizamos la biopsia de trofectodermo, hacemos una biopsia embrionaria, como está aquí en la imagen, sacamos unas poquitas células y las analizamos genéticamente. El lunes sé que Nasser dio una charla sobre este tema. Si no la habéis visto, verla, porque está muy interesante, además lo explica todo genial. Y creemos que, bueno, yo también comparto su opinión, creo que es un plus a un tratamiento. Aquí os he puesto unas imágenes de cómo hacemos la biopsia embrionaria. Y nos garantiza que estamos transfiriendo embriones que genéticamente son normales. Esto, sobre todo en ciclos de pacientes a partir de los 36, 37, 38 años, pues se puede considerar, evidentemente, si la paciente... Tenemos una buena respuesta, si la paciente quiere hacerlo, totalmente a favor y importante, porque luego también nos evitamos disgustos si son abortos producidos por aneuploidías. Y también explicó Nasser el otro día el tema del análisis genético no invasivo. También, pues también nos ayuda a priorizar. Lo que se hace es analizar genéticamente el medio de cultivo donde ha estado ese embrión. Y también nos ayuda a hacer una priorización de qué embrión podemos transferir antes que otro para conseguir antes el embarazo. Y bueno, no me quiero extender más porque he dicho que iba a ser breve y creo que ya me he pasado de la media hora, ¿sí? Simplemente mensajes para que os llevéis a casa a la hora de seleccionar embriones. Pues la importancia del cultivo largo y la selección embrionaria en blastocisto. Y que, bueno, criterios para la selección de los embriones que tenemos que tener en cuenta, pues tanto criterios morfológicos como cinéticos como genéticos, porque todo eso nos va a ayudar a realizar una mejor selección del embrión para luego transferirlo. Leonor, muchas gracias. Qué interesante y qué presentación tan bonita con tantísimas imágenes de embriones. Y hemos pasado muy, muy, muy bien, muy interesante. Y tenemos un montón de preguntas, muchas, muchas. Así que déjame que empiece a ver, que empiece a leer por aquí. Pregunta, para en casos de donación, ¿recomendarías debe hacerse para evitar abortos y fallos de implantación? A ver, esto es una cuestión también que está bastante reñida. Yo como embrióloga lo recomendaría. He hecho tratamientos de ovodonación con PGTA y nos hemos llevado sorpresas. Ya no solamente estamos hablando del ovocito de la donante, también hay una parte masculina y muchas veces esas aneuploidías embrionarias pueden venir por ahí. Entonces, esa creencia de no, es que claro, como son ovocitos de donante lo arreglan todo. Muchas veces no lo arreglan todo. Y puede ser que, aunque sean ovocitos de donante, evidentemente haya aneuploidías. Pero sí hay muchos casos en los que ni siquiera te lo ofrecen, ¿no? Vamos, yo por compañeras, ¿no? De lucha, que han ido a donación y, de hecho, no les ofrecían. Y han tenido luego problemas, efectivamente, como tú dices, pues ciclos que al final pues no han conseguido embarazo, aunque han transferido varios embriones o cosas no han ido bien, ¿no? Y estaban plantándose hacer DGP pues, por ir un pasito más allá, por si acaso había algo que se les estaba escapando y la clínica no se lo recomendaba por el hecho de que la donante, claro, no tenía la edad, digamos, o sea, como que no había una razón por la que pudieran justificar hacer ese DGP, ¿no? Sí, una causa médica para justificar el realizar un análisis diagnóstico a ese embrión. A ver, esto ya depende un poco de cada clínica. Yo... Sinceramente, después de lo que he visto, estoy a favor de hacerlo, bajo mi experiencia, pero esto también es lo que hablamos, depende de cada paciente, depende de cada clínica,
a mí me da más garantía y a la paciente también se la doy y reduzco el número de transferencias en alguna ocasión. Ojalá si tengo 4 blastos de donante, ojalá los 4 fueran euploides y si hago un PGTA y salen todos euploides, pues tranquilamente transferimos los 4. Pero si puedo perder la posibilidad o ganar la posibilidad de no transferir un embrión al euploide, pues evidentemente sí. Claro. Vale. Muy bien, genial. Gracias. Otra pregunta. Nos dicen que en la Seguridad Social se congelan blastos A y B y que por qué no los C. No sé si eso es realmente así. A ver, esto también depende un poco de cada centro. Es cierto que los embriones... Bueno, ya que me comentas esto, que lo quería decir en la charla y al final no lo he comentado. Yo en todo momento se ha hablado de la clasificación de Gardner, que se clasifica el blastocisto por el grado de expansión y masa y trofo. Pero es cierto que hay centros que ya clasifican con la clasificación de Asevir embrionaria y ahí solamente hay una letrita, que será A, B, C o D. Para que es bastante equivalente, pero bueno, que más o menos hablamos de lo mismo. Cuando hablamos de un grado AA, BAB, BA, son grados A y B. ¿Vale? Principalmente. Hay políticas de congelación, como en todos los centros tenemos políticas de congelación, en todos los centros tenemos políticas de transferencia. Hay centros que prefieren transferir embriones aunque tengan muy baja tasa de implantación y hay centros que no. La Seguridad Social, bueno, es un poco amplio, también dependerá de qué centro hablemos. Si en ese centro han decidido por sus tasas o por sus resultados que solamente congelan los A y los B, sus razones tendrán. Esto depende un poco del criterio de cada uno, ¿no? El hecho de que ellos consideren, yo siempre intento ser respetuosa con todos los centros porque cada uno hacemos al final lo que podemos o lo que consideramos. Para mí es verdad que un embrión A o B tiene muchas más posibilidades que un embrión C y D, pero también hay embriones C y D que producen D menos, pero algunos C sí que dan embarazo. Entonces depende de la situación. Si una paciente solo tiene ese embrión y tiene la necesidad de transferírselo, pues evidentemente se le transfiere. Quiere intentarlo, quiere tener la posibilidad. Hay embriones que directamente ves que no son viables para nada y los descartas. La congelación sí que es más problemática, por lo que os decía antes, porque hay embriones que ya sabes que tienen una calidad que no van a sobrevivir al proceso de congelación y descongelación, de vitrificación y desvitrificación, porque es un proceso al final agresivo en el que deshidratas al embrión, tiene que volver a hidratar y es verdad que a veces el coste-beneficio pues no compensa. Entonces, esto es una pregunta un poco, o sea, depende de cada centro y de lo que ellos consideren hacer. ¿Y un D, por ejemplo, se transferiría o nunca se transferiría un D? Si me dices que es estás comentando, ¿no? Si es el único embrión, bueno. Si es el único embrión y quiere la paciente y le dejas muy claro que sus posibilidades son muy bajas, ella decide. Yo, por ejemplo, un embrión D de un tratamiento de donación no lo voy a transferir. O sea, ya también ahí hablamos un poco de un embrión de tratamiento de ovodonación, un embrión de tratamiento de una señora de FIB, depende de la edad que tenga, de cómo ha evolucionado ese embrión, de la paciente que tengas delante, porque hay muchas veces que las pacientes son reacias, a lo mejor le dices, mira, es que no va a dejarte embarazada este embrión, pero ellas lo quieren intentar con todas y tampoco puedes decirles que no se lo transfieres. Yeah. Ahí es diferente el manejo, por lo menos... para nosotras es diferente el manejo entre una paciente de gametos propios y de donación. Claro, es que al final no se puede generalizar, ¿no? Cada caso es... Cada caso es único, es concreto, es diferente, a lo mejor con un mismo embrión, pero dependiendo de a quién tienes delante, actúas de una manera o actúas de otra. Uh-huh. Y es... Sí, en ese aspecto es muy complicado. Por eso generalizar y decir, no, yo todos los Cs los tiro, no es verdad. Luego dicen, ¿embriones C a día 3 pueden mejorar la calidad al llegar a blasto? Un bajo porcentaje. Cuando ya clasificas en día 3 un embrión en grado C, hay veces que te sorprenden, pero son los menos. Si ya le pones un grado C porque ha habido problemas con la fragmentación, lo que os comentaba sobre todo en la charla, o hay problemas con los tiempos de división, ya va muy justito, ya va rankeando. Hay muy poco porcentaje de embriones tipo C que luego dan blastos de buena calidad. Pero los hay a veces que sí. Entonces, por eso nunca se descarta en día 3. Tú si en día 3 ves que hay uno que está ahí, que no sabe qué hacer, vamos a dejarlo a ver qué hace. Vale. Luego también preguntan por aquí si se puede mejorar la calidad ovocitaria con la alimentación. Si realmente...
A ver, todo ayuda. Yo siempre que la gente me dice, dejo de fumar, dejo del alcohol, vida sana, alimentación sana, siempre va a sumar, nunca va a restar. Pero depende también de la reserva que tengas, de la edad que tengas, del tipo de estimulación que te hayamos hecho. A ver, si la gente está dispuesta a hacerlo, igual que la pérdida de peso, todo es bienvenido. ¿Qué más por aquí? Vamos a ver. Luego preguntan, ¿cuál es la causa de que se pierda un embrión al biopsiarlo? A ver, la causa. Normalmente hay más riesgo de tener llamémoslo pérdida, cuando son blastos de mala calidad. Hay muchas veces que cuando tú... Al final, en la imagen que os he puesto, no sé si la recordáis, cuando tú estiras, por así decirlo, ese trofo ectodermo, si esas células no tienen la suficiente consistencia, pues se degradan. Hay muchas, bueno, muchas veces no, pero hay ocasiones en las que tú estás haciendo la biopsia, a mí me ha ocurrido, y de repente empiezas a estirar por aquí y ves que todas las células van muriendo. Es una reacción en cascada que no sabes, entonces... Eso normalmente se atribuye a que el blasto no era de buena calidad. No es una mala praxis en la biopsia en sí. Al final yo lo que digo siempre, el carnicero se corta el dedo cortando y a mí se me puede caer una placa. No pasa y tenemos nuestros protocolos y nuestros métodos para que eso no ocurra. Entonces normalmente cuando en la biopsia se pierde un embrión, se pierde o se degenera es por esta causa, porque el blasto al final no es de buena calidad y no puede soportar esa acción, que al final es quitarle un trozo. Es un método invasivo, no lo olvidemos. ¿Y qué porcentaje de embriones? Porque claro, cuando decidís biopsiar es porque ese embrión de alguna manera es una garantía, os parece que puede ser un buen blasto, ¿no? Claro, es que no podemos biopsiar. O sea, de esto que estás contando, ¿no? Biopsio porque tiene buena pinta y de repente, pues, lo pierdo. ¿Es un porcentaje alto? No. No, que va, que va. Esto ocurre una vez a las mil, no es muy elevado. Y pensar que siempre cualquier persona que está trabajando en un laboratorio está formado para ello. Lleva mucho tiempo de entrenamiento, no cualquiera coge un blasto y lo biopsia, o no se debería. Entonces, bueno, que también, o sea, estamos formados, estamos preparados para hacerlo. Es una técnica que es difícil, ya cuando tienes un poco de manejo y tal, pues ya te resulta, pero hay que tener como mucha sensibilidad para hacerla bien. Y ahí es cierto, Isabel, muchas veces muchos pacientes nos dicen, no, es que quiero biopsiar los embriones. Intentas explicarles que es un riesgo añadido porque esos embriones no tienen la calidad suficiente. No todo es biopsiable. Pensemos que cuando un embrión tiene un trofo ectodermo, por ejemplo, porque siempre lo que quitamos es trofo ectodermo, nunca se toca la masa celular interna, que es lo que forma el embrión. Cuando tiene un trofo ectodermo muy justo, nosotros a veces decimos, es que si tenemos que quitar 5 células para poder analizarlas genéticamente y el blasto no tiene muchas células, cuanto más le quitemos, peor, porque luego no va a tener bastantes células para implantar. Ahí es donde está el límite de la calidad del blasto. Cuando los pacientes oyen eso y que es que no tiene bastante calidad para ser biopsiado, es por esto. Es justo porque el trofoectodermo no es un trofoectodermo súper tapizado con un montón de células de las que puedas quitar unas pocas y no pasa nada. Hay veces que son células muy grandes que también implican riesgo a la hora de la biopsia, porque tú empiezas a estirar y necesitas la célula íntegra, no puedes coger la mitad de una célula, porque ¿dónde está el ADN que luego vas a analizar? Entonces, ese es el riesgo real de la biopsia, ya no el manejo en sí, sino la calidad del blasto. Y un caso como el que estás contando, ¿no? Que tienes unos blastos justitos, la paciente, por ejemplo, pues tiene una edad avanzada en la que consideraríais recomendable biopsiar, pero veis que tenéis el riesgo de perder los embriones, ¿no? Porque igual al biopsiar, pues los perdéis. En ese caso, ¿qué recomendaríais? Ya entiendo que igual, esto hay que verlo caso por caso, las situaciones, eso, es en cada pareja o en cada persona, cada mujer que está ahí, es un mundo, pero, o sea, ¿podrías, digamos, plantear el no biopsiar y un poco arriesgarte por no perder los embriones? Pues aquí es lo mismo. Dentro de lo que es la personalización, depende de cuántas transferencias lleve esa paciente, si hemos tenido alguna gestación o algún aborto. Si ha habido algún aborto anterior por transferencia con estos embriones, yo recomiendo hacer el PGTA, aun a riesgo de perder el embrión.
Pero lo mismo, esto es una decisión que al final siempre toma la paciente, yo le puedo aconsejar. Para mí es más, o sea, a lo mejor puedo intentar hacer otro ciclo y tener más embriones, pero si se queda embarazada, volvemos a tener otro aborto, creo que psicológicamente y endometrialmente, si luego hay que hacer un legrado, es desarreglo más que arreglo, no sé si me explico. Sí, que el deseo es muy grande y tú lo que quieres es quedarte embarazada a toda costa, pero que hay que pensar también, ¿no?, en las consecuencias que puede traer si eso no va bien. Correcto. Igual es peor que no pasar por ahí. Sí. Es complicado, es verdad que también tenéis un papel ahí muy, muy complejo. Sí, muy complejo, porque luego hay muchas pacientes que dicen, hago lo que tú me digas. Y dices, lo que yo te diga, venga, pues vamos por aquí, pero nunca sabes a 100% que lo que estás haciendo es lo que va a salir perfecto, nunca lo sabemos. Y luego hay pacientes que ellas tienen muy claro lo que ellas quieren. Es que hay tanta variabilidad, ella quiere transferirse y le da igual que sea un blasto D, que una, que lo que sea. Ella se quiere transferir y de ahí no la sacas. Claro, ya entra la discusión, ¿no? Paciente profesional. Sí. Mira, otra pregunta. Preguntan también, a ver, que ¿qué se hace con los embriones de baja calidad? ¿Que se vitrifican, se desechan? ¿Qué haces? A ver, normalmente cuando un embrión, después de las transferencias, son embriones sobrantes, por ejemplo, en nuestro centro solo vitrificamos aquellos embriones que tienen calidad suficiente como para, lo que te comentaba un poco antes, para sobrevivir luego a esa desvitrificación. Los que no la tienen se desechan. Y otra que también pregunta que qué porcentaje hay que sobrevivan, ¿cuál es el porcentaje de embriones que sobreviven a la desvitrificación? Entiendo que es muy alto, o sea, que sería casi al revés. ¿Cuál es el porcentaje que no sobrevive a una desvitrificación? A ver, hoy en día, congelando, vitrificando en día 5 y día 6, con los tipos de medios que tenemos para vitrificar, vamos, ahora mismo morirá el 1 o el 2% de los embriones. No sé qué tasas tendrán en otros laboratorios, pero vamos, que un blasto no sobreviva a la desvitrificación es algo bastante raro, porque pensar a lo mejor no sobrevive el 100% del embrión, pero tiene muchísimas células. Si hay una parte que está más degenerada o que está un poquito competing, que le llamamos, pero siempre hay células vivas para poder transferir. Evidentemente, también esto depende de cada laboratorio. Yo si no tengo un 80, un 70, 90% de supervivencia, que normalmente es del 100%, no, esos embriones no se llegan a transferir. Lo comentas con la paciente, yo no he sobrevivido bien, pero el porcentaje de supervivencia es muy elevado. En día 3, cuando se vitrificaba, cuando se congelaba en día 3, sí que había más porcentaje de embriones que no sobrevivían, porque al final eran 8 células. Siempre degeneraba algunas y el 50% de las células no estaba viva, no se transfería. Era mucho más complicado, pero hoy en día la supervivencia embrionaria es muy alta. Qué bien, la verdad que es una buena noticia. Sí. Y te quería lanzar otra respecto al time lapse, porque es verdad que hay clínicas, no sé si es algo que se utiliza ya en todas las clínicas o bueno, depende del tamaño, de la política de cada clínica, pero sí que es verdad que hay gente que se lo ofertan como algo adicional a lo que harían de rutina, digamos. Entonces, es un sobrecoste en el tratamiento y muchas veces no sabe una que coger, ¿no? Porque dices, jo, es que claro, a lo mejor por no coger esto, pues al final mis embriones no van bien. Entonces, te quería preguntar por lo que has comentado, porque claro, veo que no es solo un incubador, o sea, no es simplemente un espacio donde crece el embrión y que yo le hago un vídeo, sino que además es un aparato, bueno, no sé si te lo da el propio incubador o lleva un sistema adicional, pero lo que dices, te hace un matching de información para realmente buscar el que puede darte el mejor resultado, o sea, no es simplemente un sitio donde metes el embrión a crecer, ¿no? Es mucho más. Mira, aquí Isabel, usarlo. Claro, es como todo. Estos son tendencias, modas y usabilidad. Cada centro determina, es verdad que antes los precios eran más elevados o poco a poco las clínicas nos hemos subido al carro para tener un time-lapse, igual que un sistema de trazabilidad. Para mí hoy en día el time-lapse
si una paciente me pregunta, mi respuesta siempre va a ser sí. Porque me da lo que os he comentado en la charla, me da información adicional que para mí hoy en día es necesaria para poder clasificar y priorizar qué embrión te transfiero. Por lo que os comentaba, a lo mejor yo en un cultivo tengo 3 blastos y digo, ay, pues son los 3 igual de bonitos, pues ¿cuál transfiero? Pues a mí tener esa información previa y su película es lo que me hace discernir cuál quiero priorizar, cuál quiero transferir primero. Para mí es un plus en la selección embrionaria. Entonces, bueno, también esto depende de cada clínica. Hay clínica que todo lo pone en time lapse, clínica que no pone nada, clínica que hace en combi, clínica que se lo ofrece a los pacientes para que lo abone aparte si lo desea. Y a lo mejor lo menos importante es que luego al final esa paciente tenga un vídeo, que sé que a las pacientes les chifla y les encanta. Vale. Pero para nosotros es una ayuda para clasificarlos. Y creo que eso es lo importante y lo que hay que poner en valor también. Y eso no quiere decir que una clínica donde no lo haya no vayan a salir bien las cosas, ¿no? O sea, quiero decir, es un avance añadido a una tecnología añadida que, por supuesto, es maravilloso tener a mano y poder utilizarlo, pero si una clínica no dispone de ello o tú en tu clínica te supone un sobrecoste que no puedes asumir, hacerlo por la vía tradicional, digamos, tradicional que... No pasa nada, a lo mejor esos 3 blastos que yo tengo en este incubador time que te estoy comentando, los analizo y digo, oye, pues han ido todos genial, perfecto. Y a lo mejor transfiero, si no tengo esas imágenes, transfiero uno, no se queda embarazada y en la siguiente transfer se queda. A lo mejor yo en mi clínica, teniendo el time hubiera transferido primero el segundo en vez del primero, para que me entiendas. Yo creo que es una manera de poder llegar antes a tener un resultado positivo en ocasiones y en otras tampoco te suma ese positivo, pero a mí como embrióloga me da más tranquilidad, porque tengo más información. Pues eso yo creo que también le será muy útil a mucha gente, porque es una pregunta que he oído varias veces, ¿no? Y que una no sabe qué hace, pues dices, a ver, ¿será por no coger esto? Porque claro, tengo que pagar esto, y este suplemento y tal, y esto, y si no lo cojo, y si entonces el embrión... no va a ir bien o se muere porque lo sacan para mirarlo en vez de dejarlo allí quietecito. No, por el hecho de sacarlo. El hecho de sacarlo es muy poquito tiempo. Yo sé que hay gente que piensa que sacamos la placa y estás ahí así como, bueno, pues ¿qué hiciste anoche? No, o sea, es algo rápido. Tú les pegas un vistazo rápido, pero sí que es cierto que al final tienes una imagen en el momento. No sabes qué ha pasado antes y después. Y eso es el único hándicap que podría decir que tiene, pero no tiene por qué ser ni tener peor resultado ni ser peor clínica. Es como los sistemas de inteligencia artificial. ¿Es mejor una clínica que tiene el sistema de inteligencia artificial a una que no? No tiene por qué, pero es un plus añadido a tu selección embrionaria o a tu calidad ovocitaria. Ahora ya hay varias plataformas que lo que hacen es analizarte el ovocito antes de que lo vitrifiques para que te diga qué cantidad, o sea, qué porcentaje de calidad de blastocisto vas a tener en un futuro cuando lo vayas a utilizar. Jolín, pues todas estas cosas al final suman en un tratamiento y te dan tranquilidad. Pues es un poco lo que pasa con el sistema TimeLapse, que te dan más información, pues como un sistema de inteligencia artificial. La máquina me ha dicho que primero el 9, luego el 8 y luego el 3. Pues jolines, al final la máquina analiza cosas que yo no soy capaz de ver con mis ojos. Pues muchísimas gracias, Leonor, es que ya nos hemos quedado sin tiempo, ya, vamos, se nos ha ido la hora en un momento, ha sido interesantísimo y de verdad nos lo has explicado muy bien, yo creo que nos ha llegado mucha información, muy fácil de entender, que es algo que tampoco es tan sencillo, porque claro, son muchos términos, y agradecerte de nuevo pues estar aquí hoy en esta Virtual Infer, y bueno, pues nada, ahora tenemos ya... casi acabando estamos, pero tenemos otra compañera, Muriel Cuadros, que es embrióloga y también paciente. Y bueno, pues a las 8 la tenemos en @recinfertiles en Instagram para contarnos su experiencia de un montón de cosas. Así que un abrazo para todas, para todos, para ti, Leonor, también. Muchas gracias por el ratito. Muchas gracias.